Clase de pintura infantil, tercera sesión, impartido por la profesora Amanda García Recellado. Vosotros me conocéis como Mandy. Hola de nuevo, chicos. Soy vuestra profesora de pintura, Mandy. Espero que estéis todos muy bien. Esta es vuestra tercera clase a través de esta nueva plataforma online. Hoy voy a hablaros del pintor Paul Klee. Nace en Suiza en el año 1879 y fallece en el año 1940. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Fraguó amistad con Kandinsky y Marc asociándose al grupo El Jinete Azul. Viajó a Túnez en el año 1914 y se adentró en el mundo del color. Afianzó su estilo con influencia del surrealismo, expresionismo y cubismo, estilo este último al que pertenecen las obras que muestro a continuación, en las que predominan formas geométricas como cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos. Klee era admirador de los dibujos realizados por los niños y en sus obras observamos su intención de reflejar su gusto por el arte infantil. Aquí os muestro algunas de las obras de carácter geométrico más importantes de Klee, a partir de las cuales vais a construir vuestras propias obras, que os explicaré más adelante. En primer lugar, os informo del soporte. Se trata de una lámina de dibujo basic DIN A3 que aconsejo que peguéis a un soporte rígido, cartón pluma o un contrachapado, con una cinta de carrocero o bien con un autoadhesivo universal ecológico. El siguiente ejercicio que os propongo consta de dos partes. Primera parte, debéis dibujar en vuestra lámina una de las figuras de dibujos animados que os propongo a continuación con un lapicero y después lo afianzáis con un rotulador negro. La técnica que vais a utilizar son las ceras Manley, pero tenéis que tener mucho cuidado con ellas y pintar con mucha paciencia y minuciosidad. Recordad que siempre os he comentado que no tenéis que tener prisa, tenéis que ir con calma para que os salgan unos ejercicios bien resueltos. Thank you.
Una vez tenéis dibujado vuestro personaje, vais a realizar una composición de figuras geométricas como realizaba Paul Klee en el conjunto total de vuestra lámina, respetando el contorno de la figura del protagonista, tal como os muestro en los siguientes ejemplos. En la segunda parte, vais a realizar una composición geométrica en toda vuestra lámina de dibujo, fijándonos siempre en la obra de Klee, utilizando las figuras geométricas que os muestro. Y una vez ya las tenemos dibujadas y coloreadas con nuestras ceras, vais a dibujar con la cera negra el contorno de vuestro personaje del dibujo animado que has realizado anteriormente. O si prefieres, puedes elegir otro nuevo personaje. Muy bien, chicos, pues ya hemos llegado al final de nuestro tercer ejercicio. Nos vemos a la semana que viene. Bye bye.